Greeting everyone. Hope you're enjoying your day. I'm doing my best to enjoy mine, and it's been good so far. Typical things that I say when people connect. Smile, find peace. Let's ask ourselves this question. What must I mourn to find peace? Yeah, before we go with the next mudra, and while everyone connects, of course. For those who will watch this video recorded, to start immediately. Que quieren empezar inmediatamente. What must I mourn to find peace? Paz. It's a difficult question to ask ourselves. Es una difícil cuestión que hacernos a nosotros mismos. It is usually es more usualmente pleasant más placentero to be angry at others. Estar enfadado it's con otros. To es usualmente blame más placentero culpar a quien quiera que quieras you culpar. ¿Entiendes esto? I understand that. Entiendo esto. As a human, como humano, es un reflejo defend ourselves. Defendernos a nosotros mismos. Important. Es importante defendernos a nosotros mismos, sí. It is the virtue of prudence. Es la virtud de la prudencia el que te defiendas. It is the virtue of justice. Es la virtud de la justicia. In all buscar la And integridad en todas las materias. Y eso es una cosa buena. Once that is covered as a virtue, una ask vez que yourself, está cubierto como una virtud, pregúntate a ti mismo. ¿Estoy buscando la justicia a través de la venganza? Am I using prudence as a way estoy to usando my insecurity? La prudencia como una forma de justificar point, mis inseguridades. Yourself, y desde este punto, pregúntate a ti mismo, ¿a qué debo de hacer and el luto para encontrar la paz de nuevo? Y algunas veces hacemos el luto de nuestro propio orgullo, de nuestra propia imagen. Algunas veces hacemos el luto de un estilo de vida. Since COVID started, desde que empezó el COVID, I was not able to travel. No he sido capaz, no he podido And viajar. That's what I ask myself. Y eso es lo que me pregunto a mí mismo. To find peace in that? ¿Qué tengo que hacer el luto para encontrar la paz en esto? Not sure I'm still completely at peace with that. No creo que esté completamente aún en paz con esto. Dando seminarios y estar contigo, con vosotros, chicos, en persona, es algo maravilloso. Yeah, let's see what happens. Vamos a ver qué sucede en el futuro. But until then, what I have pero to hasta entonces is lo que tengo que hacer el luto es okay. De lujo, que está bien. Todavía tengo los videojuegos. What about you? What must you mourn? Pero, ¿qué hay acerca de ti? ¿De qué tienes que hacer el luto para encontrar la paz? Okay, we got that's tenemos a 30 y pico personas conectados. Este es el volumen que, so de personas start, que obtenemos we'll recientemente, así que vamos a empezar. Y voy a volver a la pregunta de qué debo de hacer el luto. So, en múltiples veces lo vamos a ver en esta clase. Mantras. Hemos visto una serie de mantras con Miraya. Wanting to flow as a vajra in all y querer fluir como un vajra en todos los place. Planos, en the una experiencia vajra, del vajra. Verdadero ser. El Vajra Pura Panta. Esto fue Agacha, divertido. Vajra Mantra. Villa Pura Agacha Vajra Mantra. Es I'll uno agradable. Voy a empezar con el mudra. It looks like the typical English tea mudra. Parece como el típico té inglés mudra. Pero es el pequeño. Es el pequeño espejo this que está sosteniendo con the mudra tu is mano. Everything comes together todo viene junto en el mudra. Inside. It's not dentro that. No es esto, the es esto.
el meñique está levantado mudras, en el mudra del Mahakaruna, a menudo significa el meñique está hacia arriba y significa que el intelecto aún está presente, pero no envuelto en lo que sucede en el mudra en sí mismo. ¿Y esto qué significa? Si tus emociones están aquí, tu experiencia está aquí, tu poder está aquí, pero tu mente no va a jugar con el drama. Tu mente no va a estar en lo teatral. Va a estar despierta y focalizada en sí misma. Así que, ¿qué significa este mudra? El mudra es acerca de ir hacia adentro y permanecer a cargo objetivamente. The mirror mudra, el mudra del espejo, says, the mirror mudra reflects evil outside. Incluso alguien dijo afuera, come on, el mudra del espejo es para reflejar lo malo de los demás. No, claro que no, este mudra es para mirarte a ti mismo. Este mudra es para mirarte a ti mismo lo que haces. Tú te miras a ti mismo. So that's a mudra of integrity. Es un mudra de la integridad, de desear la integridad. What does it mean, ¿qué significa desear integridad? To be honest with yourself. Significa ser honesto contigo mismo. When a situation is cuando una situación es turbulenta en tu vida, you go to bed at night, vas a la cama durante la noche y mantienes un discurso en tu cabeza de qué le voy a decir a esta persona o a aquella persona, y te mantienes estancado con todo este diálogo en tu mente. This is why we want the mind to stay. Por eso es que queremos que la mente esté focalizada y fuera de esta sensación de unidad, y es para nosotros ir y sentirlo, pero no para que la mente vaya en fantasías. Para ser honesto contigo mismo, es no dramatizar en historias que tú fabricas. Eso no es honesto, es teátrico. Teatral. Honestly is honesto, what am I experiencing? ¿Qué estoy experimentando? What honesto es, ¿qué estoy emotion experimentando? That makes me ¿cuál es la verdadera emoción que me hace perder mis nervios o tener este sufrimiento en la vida? Básicamente, una buena actitud para la integración emocional y el crecimiento personal. Esto fue para el mudra. Vamos a practicar los tres componentes de este mantra. Visapura, what does it mean? Visapura, lo que significa Naragacha, que significa Ivajramantra, que significa. If you can refer to the book, te puedes referir al libro si lo tienes. What I wrote in the book, lo que escribí en el libro fue la forma más sencilla de solo escribir frases simples que como en una clase, como si estuviera en una clase, para promover la evolución siendo honesto contigo mismo. Es como un poco impreciso, pero es lo mejor que puedo hacer en un libro, creo. Visapura. Visapura. To be in a good state. Estar en un buen estado. Significa una bonita ciudad o un bonito lugar. In this case, en este caso, es mantenerte a ti mismo en un buen estado del ser, significando no ser dramático, visa pura. Visa, visa significa muy y pura significa lugar o ciudad. Visa pura es to be in a good place. Estar en un buen lugar. Now, imagine when there's drama. Ahora in your imagínate life, cuando hay drama en tu vida y todo está tumultuosamente movido. Estamos tentados a fabricar historias.
Let me make a parenthesis here. Voy a hacer un paréntesis aquí. When you seek the virtue of justice and cuando buscas la virtud de la justicia y la prudencia, es importante hacer una tormenta de ideas, pensar en todas las posibilidades para establecer planes, to evaluate your options. Para evaluar so tus opciones. Así que pensando en el sentido, because es recomendado. Porque como humano vas a tener que buscar soluciones a lo que sucede. Pero vas a reconocer que cuando estás tratando de entender la situación y encontrar las soluciones, eso es un estado. Y ves la diferencia cuando te estás diciendo historias repetidamente y no puedes irte a dormir, so, y eso es el sueño. Visa pura también significa la propia actitud. Mantén tu poder, tu experiencia, tu sabiduría y tus emociones bien abrazadas dentro, pero tu mente bien enfocada. Y esto es ser productivo. En el caso de practicar el Rashinaya, en este caso, la justicia y la prudencia, encontrar las soluciones como humanos para resolver las dificultades y ser creativo acerca de ello, pero no caer en la trampa del drama. Este es el Siddhi de Visapura. Vamos a practicarlo por un minuto y contemplar esta principal diferencia entre la integridad y el drama. Visa pura. Just think it to make solo the, piénsalo the mental link. Para hacer el enlace visa mental. Visa pura state, con attitude. Este propio estado, propia actitud. And we practice visa pura for the city. Y practicamos visa pura por el Siddhi. Vamos a invocar desde nuestra alma more. La inspiración that's de algo más. Meditation. Así es cuando practicamos la meditación Siddhi, visa pura, invoca nuestro profundo ser para que nos inspire, para mantenernos en un estado de integridad. Visa pura. Visa pura. Visa pura. You can whisper it or you keep it silent. Puedes susurrarlo o puedes mantenerlo dentro de ti en silencio. Visa pura. Visa pura. Visa pura. Visa pura. Deep breath. Toma una respiración profunda. Good. Bien. Honesty with ourselves requires us. Honestidad con nosotros mismos nos requiere que admitamos que es desafiante desdramatizar situaciones cuando parecen ser absolutamente dramáticas. Whatever the turbulence you're facing, cualquiera que sea la turbulencia con la que estás lidiando, es tan tentador crearse fantasías acerca de ello, en lugar de ser creativo en una tormenta de ideas solo para observar las influencias. Tienes que ser muy honesto porque empiezas a decirte historias de esto, lo otro, qué sucedió. Solo desearía que toda esta gente se desapareciera y todo este tipo de historias. Es muy tentador. Y durante un tiempo no nos damos cuenta de que estamos siendo dramáticos en lugar de ser creativos. Así que ser honestos con nosotros mismos es una parte importante de visa pura. Whenever we're facing a difficulty, cuando quiera que estamos lidiando con una dificultad, hay una pregunta that I start class with. Que empecé la clase con ella. What must I mourn to find peace?
¿Qué debo de hacer el luto para encontrar mi paz, mi estabilidad económica, mi inseguridad, en este caso seguridad, a loved one, alguien amado, a favorite object, algo, un objeto que sea favorito? It's important to ask yourself, what es importante que te preguntes a ti mismo, ¿de qué debo hacer el luto para encontrar paz de nuevo? Así como debes de ser creativo para encontrar justicia y prudencia en tu vida. Es solo propio crecimiento personal de dejar ir las cosas que ya se han ido de toda forma. ¿Entiendes? Good. Bien. Visa pura. Visa pura. Find that state inside. Encontrar este estado dentro. Naragacha. Let's go to the next. Naragacha. Vamos al próximo siddhi de este proceso, de esta práctica hoy. Naragacha. Naragacha. Trust evolution. Confía en la evolución. Which one is which? ¿Cuál es Gacha cuál? Is humans. Gacha es humanos. I just want to make sure that I translate you Nara because I just say this. Quiero asegurarme de que le traduzco Nara, pero la traducción humans. Del diccionario okay. So de Nara es is humans, humanos. Mankind or humans. And Gacha is y Gacha es evolución or o avanzado o progreso. So Nara Gacha, Nara, Nara Gacha, is mankind. Nara Gacha es evolution. Los humanos y Gacha es Nara evolución. Gacha. Nara Gacha. In any turbulence or en drama, cualquier turbulencia o drama there's an opportunity of hay progress. Una oportunidad de progresar. If we combine it with si the lo visa combinamos pura, con visa el visa pura naragacha, with this correct state con of este mind correcto estado being, de la mente, del ser, we evolve. Evolucionamos. Trust that you evolve and trust that others are evolving. Confías en que tú evolucionas y que los demás están evolucionando. Cuando los demás están sufriendo, algunas veces no puedes hacer nada con ello. Solo te puedes encontrar a ti mismo en un estado de integridad y confiar en la evolución, y confiar que ellos van a crecer. Pero con este mantra, con este mudra, te miras a ti mismo. Cualquier cosa con la que yo esté yendo a través de, yo estoy evolucionando. Naragacha. Trust evolution. Confía en la evolución. Now, if you look back in your life, ahora, si miras atrás en tu vida, cada trial, vez que fuiste a través de un evento, you've grown. Has crecido. Trusting evolution, confiar en la evolución. Trusting that you will still grow. Confiar en que todavía vas a crecer y aprender de esto nos ayuda a desdramatizar. Pero también mantiene nuestro foco en lo que importa. ¿Qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué puedo usar de esta situación para simplemente hacerla mejor? Naragacha. Naragacha. Find the positive. Encuentra of anything in the situation. Lo positivo en de cualquier cosa en una situación. Es difícil admitir. But we have a lot of blessings in disguise. Pero tenemos un montón de bendiciones en los cielos. What does it mean? Blessings in ¿qué significa? Bendiciones en los cielos. That looks like curses. Bendiciones que parecen problem, como maldiciones, como que hay un problema. Voy a tomar el ejemplo de alguien en que me importa, que esta semana sucedió que parte de su trabajo no funcionó. Los clientes no compraron sus productos, perdió muchos clientes y movimiento, y estaba en pánico porque quiere hacer su trabajo. Pero entonces esto le permitió tener más tiempo libre y se dio cuenta de que era una bendición. That's an example that I have. Este es un ejemplo que tengo de ella COVID happened, en mi cabeza I, cuando I, sucedió I really el would have COVID. COVID not to happen.
hubiera amado que no hubiera sucedido el COVID, pero lo que sucedió como que fue bueno para mi necesidad de vacaciones. Ahora tengo un montón de vacaciones, todavía tengo que trabajar, trabajo en otras cosas, tengo otro trabajo porque necesito que mi economía fluya. Pero yo preferiría dar seminarios, básicamente. Pero fue una bendición en los cielos. Creo que decimos en español algo ha dicho que no me trajo. Bendición de Guise. Bendición de Guise. It's hard to remember es that duro Vishnu recordar que Vishnu pure, entity, como una pura entidad unificada que nos contiene a nosotros, que estamos en ello. Manifiesta todo en la forma más poderosa, donde todo está interactuando de la forma más perfecta para la evolución. Y para que todos también disfruten. Algunas veces no. So Naragacha is to have Naragacha this global perspective, es tener esta perspectiva global de que todo está sucediendo ahora. Serves the movement of evolution. Y sirve el movimiento de la evolución. The virtue of responsibility, como un individuo, la virtud de la requires me as an individual. De la integridad requiere de mí como individuo, como en este mudra y con este mantra. ¿Qué puedo yo hacer yo acerca de esto? No utilices Naragacha en el gran plano de Vishnu. Ah, no me preocupo de ello porque Dios ya está haciendo un gran trabajo en su forma. Es como admitir que no vas a hacer tu parte. Es importante que mantengas ese estado de integridad. Y Naragacha, Vishnu está manifestando algo perfecto en una escala global. ¿Qué puedo hacer yo acerca de ello? Y a menudo, las aparentes maldiciones y turbulencias alrededor de mí finalizan siendo bendiciones, me dan lecciones, me dan descansos cuando lo necesito. Podemos decir que algunas veces nos enfermamos para forzarnos a parar de trabajar. En este sentido, es una bendición en los cielos. Pero si no estamos en un estado de integridad, vamos a enfermarnos en un punto de que no podemos trabajar más. Y eso tiene consecuencias más severas. De manera que tenemos que encontrar un equilibrio en todo esto, donde solo estamos haciendo lo máximo con las herramientas que tenemos. Voy a tratar de resumir Naragacha para hacerlo más simple, porque ahora mismo hemos ido en todas las direcciones. Confía en la evolución, pero haz lo máximo que puedas. Sé proactivo. In this case, being en este caso, for me was to accept ser, the vacations. Ser proactivo and para mí fue aceptar las vacaciones y después de un tiempo aceptar volver a trabajar y es no dando seminarios, sucede. Now for yourself. Ahora para ti. Let's practice Naragacha for a moment. Vamos a practicar Naragacha. Trust por un momento. Confía en la evolución y para de tener miedo, de tener pánico, desdramatiza, confía en la evolución, todo va a estar bien. Nadie te va a matar. Con esperanza. Solo son turbulencias sucediendo en la vida, así que te focalizas en Naragacha. 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 Trust evolution. Confía en la evolución. To do my best with what I have. Voy a hacer lo máximo con lo que tengo. And everything beyond that, y todo lo que esté por encima de esto, solo confío en la evolución. Creo que la evolución sucede. Desdramatizo. Naragacha. Naragacha.
Naragacha. Trust evolution. Confía en la evolución y desdramatiza. Una respiración profunda. Let's go back to the mirror thing. Vamos a volver a la cosa del espejo. I've often said that. A menudo he dicho. Sometimes you want to tell someone else that they're wrong. Veces quieres decirle a alguien que está equivocado. Remember that what you're going through, the only recuerda way that you're going to heal yourself en lo que tú estás yendo a través dentro de ti es tienes que resolver tus propias dificultades internas. Y por supuesto que la prudencia y la justicia es importante. Si hay un problema en tu vida, ve y actúa. Sé prudente, protégete, pero haz porque haya justicia. No uses el argumento de mirarte a ti mismo para aislarte y no resolver tus situaciones de fuera. Siempre expongo esto, la importancia de la prudencia y de la justicia, cuando doy una clase acerca de la responsabilidad. Pero cuando la prudencia y la justicia humana están cubiertas fuera, la forma de la evolución y la paz es tomar lo que tú estás sintiendo y reconocer tu propio ego en ello. Siempre hay un equilibrio. Y siempre que doy una clase de la responsabilidad, expongo la importancia de que te expreses por la importancia que tiene. De manera que expreses, que no te hagan bullying tampoco fuera, pero que hagas crecimiento personal. Esta es la cosa del espejo, mírate a ti mismo. Aquí es donde estamos hasta ahora, con Visapura Naragacha. Encuentra tu propia verdad, tu estado del ser. Y esta verdad no puede ser acerca de otros. No estamos diciendo, mi verdad es que el mundo está confundido y que tiene que ser corregido. No. Naragacha es acerca de mi evolución. Visapura, estoy en un estado de ser un ser responsable. ¿Qué estoy sintiendo? Mi dolor, mi sufrimiento. ¿Qué estoy viviendo? Bien. Let's move on. Vamos a movernos cool part of this mantra. A la otra parte guay de este mantra, Vajra mantra, which is cryptic. Lo cual es críptico. Because Vajra is always cryptic. Porque Vajra siempre in es a simple críptico. Way, de una Vajra forma mantra simple, is Vajra mantra es habla de la verdad. Or speak from the bottom o habla desde el fondo de tu corazón. Esta es la peor trampa en este Because mantra. Porque siempre decimos esto cuando I'm dramatizamos. You, heart, te lo estoy diciendo desde you, lo profundo you, de mi corazón. You, tú, y lo proyectas en otros. Siempre hacemos eso. Así que Vajra mantra no es acerca de otros. Si mencionas a alguien más, no es lo que Vajra mantra significa. Vajra mantra significa ser completamente honesto contigo mismo. Háblate a ti mismo acerca de tu verdadera experiencia. Y los espejos están ahí para recordarte lo que sucede dentro. Vuelve dentro. ¿Entiendes? Encuentro que este mantra está también con esta semana, pega mucho lo que pasa. Siempre vas a tener las ganas de proyectar a los otros para decir que los otros están equivocados, y esto no es lo que significa. Evoluciona, va a ayudar en tu situación humana. La justicia humana y la prudencia tienen que ser cubiertas afuera, pero este mantra es acerca de ti, dentro de ti. ¿Qué estás experimentando? Can I tell myself the real ¿Me puedo decir a mí mismo la mantra, cosa real? Y Vajra mantra, la palabra Vajra, está normalmente
utilizada como una forma de cortar en la ilusión. Así que Vajramantra, no voy a hablar de el drama, solo voy a expresar lo que realmente yo experimento, incluso cuando te hablas a ti mismo. Así que Vajramantra está aquí para pararte de decirte a ti mismo historias. Así que cualquier persona que diga Vajramantra es habla de la verdad y se convierte en un revolucionario y el gobierno está mal y todo está mal, esta gente solo quiere salir, sacar todo para afuera. Esto no es Vajramantra, esto es fabulation. No sé qué. Me siento traicionado. Estoy Estoy apegado en mi identidad, en cosas, en objetos, en cómo son las cosas, en pasar. Todo es acerca de qué es lo que siento verdaderamente y reconocer nuestro ego ahí. Vajramantra es ser honesto contigo mismo en el núcleo de tu experiencia y nunca nombra a nadie más. El estado de Vajramantra, en realidad el Siddhi Vajramantra va a ayudarte a llegar a este punto. Va a siempre hacer siempre tú quien tiene que hacer el crecimiento personal. Estamos tentados a decir el otro tiene que crecer, así que yo no tengo que, el otro tiene que lidiar por el perdón, de manera que yo no tengo que mirar que me siento insultado. El otro tiene que darme ese dinero, así que no tengo yo que trabajar por ello. Me gusta la forma en que ella lo dijo, no tengo que involucrarme en historias. Así que Vajramantra es un Siddhi de ir al núcleo de ti y cortar con las tonterías de tu propia mente. Claro que siempre va a haber esta tentación de decir, voy a cortar con tus mentiras y voy a cortar tus ilusiones y voy a cortar tus manipulaciones y utilizarlo como un arma para proyectar. Pero si practicas el Siddhi de Vajramantra y mantienes la proyección fuera, tu mente va a empezar a doler y te va a decir, para eso. Vajramantra te trae de vuelta a tu verdadero ser y ese va a ser el diálogo que tengas en tu mente. Vajramantra no es algo que dices a otro, es tu diálogo dentro. Vajramantra es el verdadero diálogo de lo que verdaderamente está sucediendo dentro. Así que vamos a practicarlo por un minuto. Lo que nos lleva a déjame ser honesto conmigo mismo por encima de mi propio entendimiento, por encima de mis propias fabulaciones y mis mentiras, por encima de mis negaciones. Déjame descubrir what is the chatter in my subconscious mind. ¿Cuál es el diálogo en mi mente subconsciente? Déjame descubrir las otras historias que me mantienen sufriendo y me están cegando a la evolución. Vajramantra. 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 I love the feeling of that. Amo el sentimiento. If there is any lie. Si hay cualquier mentira acerca de mí en mi mente, tratando de evitar mi verdadero hecho dentro, quiero ver y cortarlo.
La forma más productiva de evolucionar es encontrar dentro cuál es el verdadero diálogo y finalmente ser libre de las historias que nos decimos a nosotros mismos. Deep breath. Respiración profunda. Very nice. Muy agradable. Bien. So now you can start to make links. Ahora podemos empezar a hacer estos enlaces entre estos tres sides. Visapura Nagaracha Vajramantra. En un estado de integridad. I trust evolution. Confío en la evolución. And experience. Y experimento honestidad conmigo mismo. Vamos al núcleo de lo que es la integridad. A menudo, cuando los chinos escribieron el uso del mantra, es mantenerte bien, incluso si no trabajas y no vas a la cárcel, si no sé qué. Para este, dijeron que convertirte en virtuoso. Sí, finalmente. Es para ti hacerte virtuoso. Entonces tienes que entender lo que significa ser virtuoso. Cuando lo tradujeron de los textos hindúes del Nilakantra Sutra en el Mahakaruna Sutra, de Arani. Has to do a bit with your appearance in public. Tiene que ver un poquito con tu apariencia en público. Virtuous is your, also la virtud your social standing. So también es fishy, tu estándar social. Era un poquito. Then we can use it today as pero luego lo tradujeron como ser virtuoso. Y hoy lo traducimos como prudencia y justicia. No probablemente será está realizado fuera si desde dentro ni siquiera me estoy diciendo la verdad a mí mismo. Así que esto es una maravillosa herramienta en el sello número 20 para traer luz, para tomar la responsabilidad de quién soy, cortar con las mentiras interiores y naturalmente la luz fuera va a ser afectado y confiar en la evolución en ti y en otros. Ahora, si alguien te ataca, si alguien está haciendo algo de llamarte a algún hombre que eres idiota, go for your experience. Ve a tu experiencia, ve hacia lo que verdaderamente duele dentro, el orgullo, la imagen. ¿Qué debo hacer el luto para estar completo? ¿Qué debes tú de hacer el luto para estar completo? Cualquier situación que suceda, va a ser importante tener prudencia y justicia fuera, pero nunca va a ser propiamente hecha si desde dentro ni siquiera sabes lo que sucede. Y ahí es donde tú empiezas. Ahí es donde pones tu focalización para encontrar la paz en la turbulencia. Hace 10 años, la base de mis enseñanzas era para encontrar la felicidad. Así es como empezamos. Para encontrar la felicidad. Y a medida que mis enseñanzas han avanzado con los años, la felicidad está bien, pero ¿qué hay acerca de la paz? Si nos damos cuenta, si encontramos felicidad está bien, pero si al menos no la encontramos y estamos en paz, es un buen estado. Y actualmente en la vida buscamos más por la paz que por la felicidad. La felicidad es divertida, pero la paz es el verdadero sabor que como alma queremos. Porque la paz que es continua, de acuerdo con Sakyamuni Buda, es el mejor sentimiento de felicidad que podemos tener. Y luego eres responsable y tienes cuidado de tus
desafíos en la vida ahí fuera. Let's do the mantra slowly three times. Vamos a hacer el mantra despacito tres veces. It is Om Pat or Swaha. Yeah, it's Om Pat. I practiced the siddhis this week. I did not do the entire mantra. Esta semana he practicado los siddhis. He hecho el mantra para practicar para la clase. It is a Om Pat because that. Es Om Pat al final porque el Vajra Mantra en nuestro diálogo es sorprendente. Es como wow. Es realmente esto lo que estoy yendo dentro. Esto es lo que estoy aprendiendo. Esta es la evolución en la que estoy yendo a través. Wow. Esta es la actitud que quieres tener, estar disponible para cualquier sorpresa que pueda suceder. Three times. Tres veces. This is the mudra, este es el mudra. Y así es como cuento. Om Visapura Nagaracha Vajramantra Humpat. Om Visapura Nagaracha Vajramantra Humpat. Om Visapura Nagaracha Vajramantra Humpat. Don't stress your pinky to stand. Once you've done it, no estreses tu meñique para mantenerlo arriba, sino una vez que empiece, no se haga tenso, sino déjale que se quede como se quiera quedar. Tanto como que no se junte con los otros, está bien. Incluso si toca a los demás, no importa. Estate confortable con tu práctica. Again, three times. De nuevo, tres veces. Let me rephrase that again. Déjame refrasear esto de nuevo. In primero. A state of integrity, en un estado de integridad, confiando en la evolución, soy honesto conmigo mismo, cortando con la ilusión de mis tonterías para encontrar la verdad. Y acepto encontrarme con las revelaciones. Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Each time you are tempted, cada vez que estés tentado para mirar a otra persona y pensar, ¿qué le pasa? ¿Qué está mal con esa persona? Si no está lastimando tu salud, pregúntate a ti mismo, ¿qué hay de malo en mí? Por pensar que hay algo mal en el otro, incluso que haya algo mal con el otro. En el momento en el que tu mente vaya en que el otro está mal, es pensar, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Qué estoy proyectando? En lugar de estar, tengo que mirar en lo que estoy mirando, lo que estoy yendo dentro de mí. Y por supuesto, sé sabio. Si necesitas ayuda desde fuera, ve y encuéntralo. Siempre te he hablado de la importancia de la prudencia y la justicia. Y si necesitas ayuda para hacer integración, o para crecimiento personal, ve fuera y busca tu ayuda. Pero cada crecimiento personal empieza por preguntarse qué estoy viviendo y qué obtengo de ello al ser honesto contigo mismo. Así que este espejo, este mudra del espejo y el Naragacha mantra, el mantra de la evolución para nosotros, para hacernos virtuosos, empieza por desdramatizar, ser honesto y tener un real diálogo dentro. Hacer este mantra va a despertar lo que está dormido en tu subconsciente y va a elevarse, va a venir aquí. Y si lo luchas, va a haber más turbulencia. Solo hay evolución cuando reconoces tu propio ego. Haz esto. Encuentra el verdadero diálogo interior. Es bonito, es maravilloso. Porque este mantra, este Vajra Mantra, te va a decir
cómo de maravillosas tus experiencias son. Te va a recordar cómo de agradecido estamos hacia todo lo que vivimos. Este Vajramantra te va a recordar todas las bendiciones que tienes, que parecen maldiciones, y te va a traer de vuelta al estado de positividad. Vamos a volverlo a hacer tres veces. Om Visapura Naragacha Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Om Visapura Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. Toma una respiración profunda y relájate. Om Visapura Naragacha Vajramantra Humpat. That is the time we had today. Este fue el tiempo que tuvimos hoy. We do a mantra, hicimos un mantra completo, un mala completo, porque mantra. Es un mantra extremadamente eficiente. 21 recitations per day and not te pido mala. Que hagas 21 recitaciones Unless al día really y no un mala completo, a no ser que quieras awaken, tu verdadero propio diálogo mala. Que se despierte. That's entonces ahí hacemos mala al día. Mahakaruna practice. Ese es el poder de la práctica del Mahakaruna. These 42 seals will show you what is the greatest compassion. Te van a mostrar cuál es la gran compasión, lo cual te incluye en ti. Compasión para ti y para los otros. The greatest compassion, la más grande compasión, is not drama. No es el drama. It is not lies. No son las mentiras. If you want the inner chatter to really awaken, get si quieres que tu propio diálogo se despierte, prepárate para tener pesadillas por la noche y quizás durante el día. I love told me this week, y alguien que amo me dijo esta semana, I prefer enjoying the ride prefiero always disfrutar being the roller coaster. El viaje que siempre It's está true that enjoying the ride of evolution is cool. En una montaña you know, rusa y siempre está muy bien disfrutar el viaje. And pero I'd a rather veces face the roller coaster viene than algo, postpone it, saying, I want to enjoy the ride. Siempre viene algún tipo de huracán y I need yo divine estoy preparado justice. Para enfrentarlo. Necesito la justicia divina. Si lo I'm going to apply it on me before I apply it on any other. And if I have me done la no aplico wrong, a mí then I primero can pray for que anyone lugar else a otro. To be submitted to divine justice. But I'm not going to be the one who decides that. No, I'm not no voy going a ser to el be que the one who decida pretends acerca to be right about de something. La estar correcto acerca de algo. Voy a estar certero, What estar en mi Vajramantra. Voy a mirar qué estoy yendo verdaderamente dentro de mí, qué estoy viviendo Thank verdaderamente you. Dentro de mí. Gracias.